sangre. Amor, ¿qué estamos celebrando? ¿Por qué llegaste con Oscar? Déjalos, ellos tendrán sus motivos. No pasa nada, ellos siempre se la han llevado muy bien. Y la verdad es que me encanta que mi novia se la lleve tan bien con mi familia. Sí, pero a ver, explíquenme. ¿Qué, no tendrías que estar fuera del país? Sí, perdón por caerte así de sorpresa, pero es que ya no puedo estar lejos de ti. Cada día te extraño más y cada día me doy cuenta que no quiero vivir sin ti. No solo ahí. No sé qué decir. Solo tienes que decir una palabra. Amor. ¿Quieres casarte conmigo y ser la madre de mis hijos? Yo... ¡Claro que sí, mi amor! El novio, ¿verdad? ¡Arriba el novio! No me empujes. Y también arriba la novia. Pero encima de mi... Ven, quiero ver contigo. ¿Y ahora qué quieres, Julieta? Yo te he dicho mil veces que no me interesa nada contigo. Espérame, necesito decirte algo. ¿Que no? ¿De qué manera quieres que te diga que no? Además, ahora soy un hombre comprometido. No, espera. ¿Estás bien? ¿Quieres que te traiga una cubeta? Oye, vale. ¿Segura que te quieres casar? Sí, eso creo. Es que, bueno, solo es mi humilde opinión, ¿no? Pero hay personas que sé que sueñan con casarse, pero tú no eres una de esas personas. ¿A qué te refieres? A que tú eres una persona libre que le gusta estar sin compromisos. Que claro, ¿eh? Si te quieres casar, pues está bien, ¿no? Pero creo que lo mejor para ti es tener dos novios, así como Aarón que tiene a Julieta y te tiene a ti. Mira, a mí me vale madre lo que haga Aarón. Siempre y cuando me mantenga, soy feliz. Además, yo estoy bien... y muy feliz con Oscar. Permiso. ¿Está bien? Aarón, tranquilízate, por favor. No se trata de lo que siento por ti. Quiero que veas esto. ¿Qué es esto? Yo lo siento mucho. Pero ¿sabes qué? Ese par de hipócritas me las va a pagar. No, espérate. Espérate. Ay, ¿qué quieres? ¿Qué hicieron? ¿Por fin te hizo caso? Ay, no digas babosadas. Ay, mínimo un beso. Ay, no estés chingando, Ariel. Ay, dime. Es un imbécil, claro. ¡Me las va a pagar! ¡Ánimo, amigos! ¡Esto es una fiesta, no un velorio! ¡Ay, hermanito! ¡A mí me gustan de esas! ¡No te hubieras molestado! ¡Hermano! A ver, comparte, ¿no? Aguanta, ahorita traigo la tuya. ¡Vamos! ¡Ay, gracias, corazón! Gracias a todos por venir a presenciar este bonito acto de amor. Y sin más preámbulos, pues ¡salud! ¡Salud por las relaciones sinceras! Sin mentiras ni traiciones. ¿Verdad, amor? Sí, amorcito. Salud. Thank you.
está pasando? Buenos días, dormilones. Amor, ¿qué está pasando? ¿Dónde estamos? En la basura, el lugar al que pertenecen. Poco no se sienten como en casa. Amor, no sé de qué estás hablando. De verdad que eres cínica, Valeria. ¿En serio creíste que nunca me iba a dar cuenta que te tirabas a mi hermano en mi propia casa? Amor, yo... Suéltame. Quiero volver a escuchar una maldita palabra de tu boca en toda mi vida. No puedo creer. Después de todo lo que hice por ustedes, ¿así me pagan? Pero claro, tenían que quedar juntos porque los dos son igual de hipócritas, igual de mantenidos, inútiles. Tarde o temprano iban a acabar así, tirados en la basura, en la calle. ¿Ah, sí? ¿Y tú qué me quieres ver la cara de... ¿Qué crees, que no me daba cuenta que te tirabas a Julieta? No digas esto. Si ten pruebas como las que tengo yo, mira. ¿Por qué me duele tanto la frente? Ah, sí. Se me olvidó decirte que les dejé un recuerdito para que nunca se les olvide la clase de basura que son. Que no vuelvan a engañar a nadie en su perra vida. Oscar, ¿estás bien? Ay, no. Ay, no.